Este programa ha sido declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Bahía Blanca. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de Arquitectura Paisajista. En este día soñado sobre la ciudad de Bahía Blanca, vamos a darles a todos ustedes la bienvenida para compartir un jardín en el primer bloque, un jardín de fachada, un jardín que fue diseño de la paisajista María Paz Cantarelli. Con ella vamos a hablar todos los detalles de este espacio. Bueno, María Paz, vamos a hablar de este espacio, este jardín en esquina, ¿no? Sí. Y con particularidades. Sí, bueno, acá en realidad armamos muchos canteritos distintos porque lo fuimos haciendo como de aparte y eso te permite siempre ir más al detalle, digamos. Uh-huh. Cuando llegamos nos encontramos con césped con dos lomas y habían nada más algunas plantas que no estaban funcionando muy bien. Como por ejemplo habían unas westringias, sí, que una de ellas estaba sin color y chiquitita. Después cuando empezamos a plantar nos dimos cuenta que había mucho resto de obra. Entonces sacamos la westringia y sí, estaba rodeada de piedras. Entonces hicimos el pozo bien grande, llenamos de tierra y la westringia se recuperó perfectamente. Uh-huh. Era eso lo que le estaba molestando. Después armamos, llenamos mucho, pusimos muchas enredaderas. Vamos a aclarar que sí, es un terreno en esquina, sí, que estamos hablando sobre lo que es literalmente la vereda, ¿no? Sí. Y la influencia que tenés también de los eucaliptus acá en esta zona, que sí, no debe ser menor el hecho de las plantas que elegís para este lugar. Sí, en realidad acá en este caso, al estar lejos, ayudaron, que muchas veces cerca del eucaliptus no se puede plantar porque tiene unas raíces tan agresivas que todo lo que se plante, exacto, alrededor no nace. En este caso tenemos una distancia justa como para que el eucaliptus dé un poco de reparo, también, viste, no tanto sol y ayuda a las plantas y además te arma como un microclima que es distinto, es lindo, sentís el sonido de las hojitas cuando, sí, hay viento, es lindo, te sentís un poco en el campo. Y hablemos un poco de cómo lo armaste. Bueno, en realidad armamos todos canteros con chapón y los cubrimos con pusolana alrededor de la casa, teniendo en cuenta los distintos lugares. Por ejemplo, una ventana del living, donde le pusimos unos dietes para que se puedan ver desde adentro las flores. En un rincón pusimos una verbena bonariensis. Y después, por ejemplo, en las rejas, todavía está recién naciendo, pero tratamos de cubrirlas con distintos jazmines. En este caso acá tenemos un jazmín del país, por ejemplo. Uh-huh. Sobre el frente hicimos algo que esté todo el año verde. Hicimos una hilera de formios rubra y adelante le pusimos tulbagias para cortar un poco esa cosa estructurada que tienen y tan rígida y tanta hoja cintada. En los rincones le pusimos gauras. Ay, que alivianan lindo todo, digamos, sí, viste, que queda como todo tan rígido y con la gaura se pone todo más salvaje. Lo mismo pasó con una masa de gauras que tenemos ahí en el medio. En realidad estaban, pero le agregamos más. Debe ser una de las pocas cosas que dejamos, que es lo que más llama la atención, sí, en realidad. Sí, porque es como un cantero, es como si estuvieran, sí, en una maceta. Sí, están divinas y están siempre lindas porque ahora se podan, se mantienen con poda y quedan divinas, perfectas. Al principio, como no las podaban, se despatarraban mucho, pero, exacto, ahora que las podan y hacen todo lo que hay que hacer, están siempre lindas. Continuamos con... Y después tenemos dos canteros, en forma de riñón, uno de cada lado, que también está armado con chapón, con la forma bien definida, que ahora se hace un poquito más desprolija por las plantas que crecieron, que eso también queda lindo, queda más natural, donde en uno pusimos hemerocalis, fuimos probando distintas cosas, habíamos puesto verbenas que se estropearon mucho y ahora las cambiamos por erigerón. Sí. Hace menos de un año las cambiamos por erigerón, que como para también cambiar la textura del follaje, que no quede todo acintado, hicimos la bordura con erigerón, que tiene esas florcitas chiquititas, sí, que duran muchísimo y son divinas. Es bastante... Aparte es súper rápido. Sí, más o menos. Acá les costó bastante. Ah, mira. Pero
pero ahora se están poniendo divinos, están cada día más lindos. Y después en el otro hicimos también, ese también lo tuvimos que cambiar porque además hicieron una perforación acá y cuando la hicieron pasaron por arriba del cantero ese, lo tuvimos que armar de vuelta. Tenemos bulbines que florecen desde la primavera hasta el otoño, también están todo el año verde, son divinos, que ahora no se le notan tanto las flores, pero ahora en cualquier momento vuelven a florecer de vuelta, con estipas en ese caso. También le dan esa sensación de algo liviano, suelto, como las gauras, quedan divinas. Y sobre, hablando de gramíneas, bueno, lo que tenemos aquí atrás, que sí, particularmente... Sí, acá teníamos dos panicum virgatum, se llama, panicum antidotal se llama este, dos panicum, agregamos más, completamos la hilera y después llenamos el resto para que no quede tan paredón, viste que el paredón da calor... En general tratamos de taparlo un poco con plantas. Del otro lado la terminamos todo con fotinias, que todavía están ahí creciendo, pero bueno, la idea es que el día de mañana crezcan y desde adentro se puedan ver todas las puntas rojizas de las fotinias. Las puntas rojizas, exactamente. Ahora, el desarrollo del panicum este es excelente. ¿Cómo se comporta en temporada invernal el panicum? El panicum se le seca la hoja, pero no te das cuenta porque tiene pocas hojas. Tenés esta cañita y unas pocas hojitas. Se le secan estas hojitas y todas las cañitas quedan verdes. O sea que no te das cuenta prácticamente que el invierno se seca. O sea que la podemos mantener bien en invierno. Sí, en invierno queda divina. Conservar altura, todo como sí, está. Sí. Obviamente el penacho, que es un manojo de semillas en este caso, queda color marroncito y se le va cayendo. No queda tan lindo como está ahora, que está divino. Claro. Pero vos ves la masa de hojas de las cañitas que te tapan igual, te tapan perfecto, quedan divinos. Y cada tanto por ahí es buena una poda, que este año le hicieron una buena poda. Lo podaron de arriba directamente, que no es lo que hay que hacer siempre, pero de vez en cuando para emprolijar está bueno. Y si no, ir sacando del costado, de acá como para achicar la mata. Bueno, y después, en cuanto a árbol... Árboles teníamos, cuando llegamos nos encontramos con todos Prunus pisardi o ciruelo de jardín, son estos que están acá. Después los de adelante los cambiamos por una especie más rápida porque allá es donde estacionan el auto y era necesario algo que genere sombra. Y pusimos acacia constantinopla, que es mucho más rápido, y pusimos unas especies un poquito más grandes. Estas ahora crecieron, cuando llegamos estaban mucho más chiquitas y es un árbol súper lento. Bien. Bueno, y acá allá tenemos unos sectores que aprovechamos, que nos dejó la casa, unos espacios donde a su vez tenemos ventanas atrás, que pusimos unos agapanthus, después seguimos con unos miscanthus que estamos esperando que se desarrollen, que vienen bastante lentos, que abajo los bordeamos con otra vez erigerón. Y también nos encontramos con una dodonea divina, que esa sí. Ay, ya qué estaba. Lindo. ¿Y los agapanthus qué color? Los agapanthus son azules, que el color lo elegimos porque contrasta divino con el color este de la casa, así que es un tostado. Muy interesante. O sea que acá directamente vos combinaste todo, arbustos, gramíneas y herbáceas en el desarrollo. Sí, más que nada herbáceas hay, algunas poquitas gramíneas, como esta y las estipas, y después casi todo herbácea, porque tratamos que esté verde todo el año. Mucho, viste, hay un espacio grande de dietes que empezamos poniéndolo en aquel lado que es donde está la ventana del living y seguimos poniéndolo acá. Después tenemos unos rosales iceberg que cuando entras a la casa te los encontrás, que ahora no están en flor, pero cuando están en flor son divinos. Y sin flor también son lindos porque tienen hoja linda, verde, sana. Eso es lo que quería que hablaras, ¿no? Así como una pequeña chapita antes de irnos a la pausa. El tema de qué suelo requerís para un desarrollo de herbáceas como el que vemos acá. Muy rico, muy rico. Acá hicimos pozos bien grandes, sacamos todo lo que había porque había mucho resto de obra, había tosca, había mugre, había de todo. Hicimos el pozo bien grande y mejoramos muchísimo la tierra, usamos bosta bien seca de caballo, humus de lombriz, harina de hueso. Hicimos las cosas bien, bien como hay que hacerlas, porque cuando plantás una herbácea no se puede, si no, no prospera, se queda ahí, no da la flor que querés. Y cada tanto siempre fertilizamos con un poco de fósforo, porque viste, acá hay tanta flor que el fósforo ayuda y así se mantiene siempre todo lindo. ¿Qué más podemos pedir que este consejo que nos ha dado María de la Paz para irnos a la pausa y empezar a pensar qué necesita nuestro jardín? Gracias. No, de nada.
Sales of yesterday.